Sergio Oliveira. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en Auto Estéreo. Seguimos transmitiendo desde la glorieta de los jaliscienses ilustres, aquí junto con mis amigos y compañeros Eloy y Eder. Y miren, los dos traen motos ya de hace año y medio. Empezaron con una Yamaha, sigue Eder con una Yamaha y Eloy ya tiene una Honda. Y les voy a preguntar, pues, ¿qué les parece? Las dos son 250. Platíquenme un poquito primero tú, Eder, ¿cómo sientes tu moto? Mira, la motocicleta, la Yamaha que tengo, la XTZ, me parece para las condiciones de la ciudad muy buena. Quizás sí exigiría un poquito más de potencia, sobre todo para bajos, o sea, porque no podemos, sobre todo en los semáforos, por la misma precaución y por los mismos cuidados que uno debe tener en motocicleta, debe de ir adelante los vehículos. Ahí siento que le falta un poco de potencia en cuanto a bajas revoluciones a la Yamaha. Y sobre todo un poco la cuestión de los amortiguadores delanteros, me parece que son un poco blandos. De alguna manera sí necesitaría un poco más duro para las condiciones del asfalto de la ciudad de Guadalajara, que como tú sabes, Sergio, de baches, perfecto, no son, no, o sea, de baches tenemos por todos lados, ¿no? Bueno, ya hay la promesa de que para junio no vamos a tener ninguno, hasta junio, cuando empieza la lluvia volvemos otra vez. Oye, perdón, Eloy, tú ya tuviste la Yamaha, ahora traes una Honda, ¿cuál prefieres? Prefiero la Honda. ¿Por qué? Como decía Eder, mira, los amortiguadores delanteros de la Yamaha son muy blandos, son un poco inestables hasta cierto punto cuando llegas a alguna situación de todoterreno. No te da la confianza de seguir. Yo recorrí ya parte de Tlajomulco antes de que abrieran la prolongación 8 de julio, por lo que te mencionaba, de ver un poco más la situación del sur de la ciudad. Y la verdad, pues sí, es un poco más estable la Honda. En ese aspecto nos da mayor estabilidad y tiene precisamente esa situación. En baja trabaja mucho mejor y te da un mejor de arranque, sobre todo por las precauciones que tenemos que tener cuando somos motociclistas, porque también al momento del arranque tienes que estar muy pendiente de que no se atraviese una persona, que el vehículo de atrás no esté distraído, porque en cuanto suenan un claxon, tenemos las distracciones en la ciudad, y de repente hemos visto sin número de accidentes donde hay motocicletas y el carro de atrás arranca. Entonces tú tienes que estar muy pendiente, y en ese momento una motocicleta que tenga la potencia en baja te da la oportunidad de hacer ese arranque para que no tengas un golpe. Pero sí, ambas motocicletas se desempeñan muy bien, solamente son detalles, pues, de operatividad para la función que nosotros desempeñamos. Para transporte de alguna persona, son motocicletas muy buenas, pero sí, el uso es tan rudo el que les damos que, bueno, tenemos que tener ciertas exigencias en cuestión del motor y también de la suspensión. Bueno, pues ya escucharon, prefieren la Honda, específicamente hablando de los modelos de Honda y de Yamaha que tuvieron o tienen, prefieren la Honda. Ahora, yo me quedo siempre me he preguntado cuál habrá sido el día más complicado en la chamba de ambos. Lo que se me viene a la mente, y a ver si realmente están de acuerdo, es el momento de los narcobloqueos, ¿no?, donde tuvimos una confusión en la ciudad por autobuses y otros vehículos quemados. ¿Habrá sido ese el peor día realmente para ti, Eder? Me parece que sí, Sergio. Sobre todo porque ese día, ese sábado, me tocó a mí el turno y fue una situación de que toda la ciudadanía no se lo esperaba. Y muchos les pasaba un poco inadvertido de la tensión que se vivía en la ciudad porque era sábado, muchos iban de salida, pero cuando se empezó a vivir toda esa tensión, todo era un caos, sobre todo los bloqueos que estuvieron en la carretera Chapala, que era una situación en la cual los vehículos estaban totalmente atravesados, como de película de Hollywood, atravesados, nadie, como no avanzaban, quedaban todos atorados y era un caos. Lo único que podía circular era la motocicleta, que afortunadamente nosotros teníamos esa opción y pudimos llegar a los lugares pues, adecuados para transmitir la información, pero sí, me parece que ese ha sido el peor, o lo que nos tenemos nosotros como compañeros, el momento más grabado de nuestro, hasta ese momento, en nuestro pues caminar, ¿no? Sí, otro tema que pocos toman en consideración. Es que hay otros medios
de comunicación que intentan hacer el mismo tipo de servicio, por Twitter, por ejemplo. Y sí, es una herramienta valiosísima. De hecho, cualquier herramienta, en mi opinión, que pueda ayudar a mejorar el tráfico es valiosa y hay que ser respetada y hay que ser apoyada. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre lo que hacen algunos medios que simplemente por una gran base de seguidores de Twitter mandan más allá la información que recibe de alguien. Hay un choque en la carretera Chapala, por decir algo, y lo retuiteas y eso tiene un gran alcance y puede hacer con que la gente se tome alguna precaución. Eso está muy bien. Pero muchas veces, y nos decía Eder hace un ratito aquí fuera del micrófono, esos accidentes o esos percances o lo que está produciendo el problema de tráfico tiene una causa que no es un choque en sí, puede ser algo más. Y Eder y Eloy son reporteros, o sea, ellos van y ven en el lugar de los hechos qué es lo que está pasando. Recorren de 250 a 300 kilómetros por día en toda la ciudad, eso es más que lo que hacen la mayoría de los taxis, y ellos lo hacen para decirnos cómo está bien o cómo está mal. Ahora, para cerrar, ya nos queda realmente muy poco tiempo, Eloy, ¿qué consejo podrías dar a la gente para que manejara mejor? O sea, diseñe una ruta distinta, use la direccional, no abre por celular, todo eso junto, no sé. Tú eres el que ves, tú ves a las personas comportándose como no deberían hacer. ¿Qué podemos nosotros, los incautos que manejamos automóviles, hacer para mejorar el tráfico? Una situación es salir tranquilamente a manejar. Alteradamente nunca vas a poder manejar un carro rápidamente y te va a complicar la situación. Tú cuando sales con prisa vas a tener errores. Entonces es saber que cuando vas a subir a un vehículo vas con toda la tranquilidad. Evitar los distractores, sí, ahorita actualmente el teléfono es una herramienta muy útil, pero usarlo lo menos posible, solamente para hablar. Un manos libres es lo ideal, manejar con manos libres y tener esta situación bajo control. Fuera de eso, pues vamos a tener un recorrido bastante agradable si uno utiliza sus direccionales, respeta los pasos peatonales y también como peatón, observar también ciertas situaciones donde no hay que atravesarse. Nos toca ver aquí en la zona centro cómo, aunque el semáforo ya se puso en siga, cuando los automotores dan preferencia al peatón, pero cuando la vía es libre, algunos peatones pues atraviesan tal cual, sin ninguna precaución, al arroyo vehicular. Nos ha tocado ver que incluso hay varias partes así. Muchísimas gracias por la presencia de ambos.